acabo de poner a esa laptop, y recoge, está simplemente leyendo, recogiendo la señal de audio y de video. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el corre-corre de la mañana, le damos la bienvenida a... No oigo nada. Sí, no nos escuchamos. Ah, ok. Llevamos a... Ok, bueno, pero ya vaya. Estamos al aire. Sí, ya estamos al aire. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó aquí? Algo pasó aquí con los micrófonos. A ver. O el reto. ¡Oh! Bendito sea el Señor. Bendito sea. Gracias, Walter. 8:22 Una cosita lo que puede hacer, ¿verdad? Saludos a Rubén Figueroa, dice que ya está con todo el tuning, Emerson. Vaya. Gracias. Buena, Levichos. Bienvenida la doctora Mónica Ayala, directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que venía textualmente en el corre-corre, ¿verdad? Haciendo honor. Lo puso en práctica, ¿verdad, sí, doctora? Y con todo y tacones. Y tacones, sí, venía corriendo. Bienvenida, feliz año nuevo, doctora. Bienvenida al corre-corre. Feliz año para ustedes también, gracias por la invitación y pues aquí feliz de estar pudiéndole decir a la población todo lo que el Seguro Social está avanzando, lo que estamos haciendo y todos los proyectos que con tanto entusiasmo hemos venido trabajando y que este año se van a volver una realidad, que ya se están haciendo realidad y ahora que vamos a poder terminar muchos. Ok, antes de hablar de los nuevos proyectos, ¿cómo cerramos el 2022 e iniciamos 2023, doctora? En el 2022 tuvimos una gran afluencia, de hecho tuvimos 5,938,483 consultas en toda la red de todos los centros de atención del Seguro Social. Es un monto bastante importante. De estos realizamos 181,237 intervenciones quirúrgicas y de este monto las emergencias fueron 2,351,099. O sea que sí hemos tenido un flujo alto de atención. De hecho, el 2021 cerramos como con 4.5 millones de atenciones. Entonces vemos cómo hemos aumentado las consultas para este 2022. Estamos ampliando horarios de atención, estamos aperturando quirófanos 24/7 para poder ir saldando las deudas quirúrgicas que hemos heredado. También hemos encontrado quirófanos que eran usados hasta de bodegas. El caso fue en Policlínico Sacamil, donde yo inauguré dos quirófanos de oftalmología que se encontraban como bodegas. Y de hecho en una de mis visitas yo pregunté por qué están los microscopios electrónicos, todo lo que tenían para cirugía y estaba llena de cosas las dos áreas. Y me decían, no, es que fue indicaciones del gobierno anterior que estos quirófanos se clausuraran y que todos los procedimientos se iban a tercerizar, se iban a hacer en lo privado. Solo se operaba ya en el Hospital General Oftalmología. Nosotros en esta administración del presidente Bukele reinauguramos estos quirófanos, los tuvimos que volver a hacer la curva. El equipo estaba en perfectas condiciones, gracias a Dios, pero sin embargo, no había curva sanitaria, tuvimos que adecuar las instalaciones, cambiar las mesas quirúrgicas, pero por lo menos el equipo de oftalmología y las lámparas cialíticas se encontraban en perfectas condiciones. No me acuerdo qué problema tenía Ricardo Sea, ¿te acuerdas ¿sí? que lo entrevistábamos? Sí, que los oftalmólogos no querían trasladarse a no sé qué lugar. No querían ir hasta allá. Hasta allá, porque no había parqueo. Esa era la lógica de tercerizar. Pues lo dijeron ustedes, no yo. No. Sí, como ya llevamos ratos en esto. Es que como nosotros ya somos maestros, doctora, hemos conversado con varios directores del Seguro Social y se nos vino ese problema que se dio a la cabeza porque la gente se quejaba que necesitaba hacerse sus cirugías de cataratas y que había que tenían que esperar no sé cuánto, ¿verdad? Había un gran atraso, ¿verdad? Y se dio este problema con los médicos. ¿Cuál es la situación actual
para aquellas personas que necesitan estas atenciones en oftalmología? Nosotros inauguramos estos dos quirófanos y se reiniciaron todas las cirugías electivas que habían sido suspendidas y que se estaban tercerizando. También se continuó operando en el Hospital General. Sin embargo, vemos la necesidad de que todavía tenemos deudas quirúrgicas en esta área, y ahí es donde viene uno de los proyectos que vamos a lanzar este año en el Centro Especializado Integral de Atención Ambulatoria La Ceiba. También vamos a centralizar los servicios de oftalmología, porque actualmente, por ejemplo, un oftalmólogo está viendo a su paciente en Santa Tecla y se tiene que desplazar hasta el Hospital Sacamil para operar a sus pacientes que están en su cupo quirúrgico. ¿Qué pasa con estos tráficos actualmente? O si hay algún accidente, pues la cirugía se suspendió, o si algo pasa, el médico ya no alcanzó a llegar. Entonces, todo el servicio de oftalmología va a estar en este centro especializado, que antes era hotel, y que de hecho nosotros, el gobierno del presidente Bukele lo encontró como hotel. Nosotros tuvimos que bajar todas las... Sí, pero Oscar Ortiz inauguró eso. Pero se le olvidó quitar todo lo del casino, porque de hecho nosotros lo hicimos, el ministro Romeo lo quitó. Y eso, hay fotos ahí en Google. Es que me acuerdo que hubo como un lanzamiento, iba a ser un centro pediátrico, algo así. Sí, ¿verdad? En mayo del 2018 se adquirió, y en redes lo pueden encontrar, donde decía, de hecho tenía tres niños, creo, y decía, tómenle la foto a los niños, porque esos niños en diciembre van a estar gozando del nuevo policlínico pediátrico del Seguro Social. Y dicho sea de paso, nosotros encontramos... Pues en la pandemia utilizamos ya este ex hotel Siesta para la atención de aquellos pacientes que necesitaban un aislamiento y que tenían que tener una supervisión médica. De hecho, ahí recuerdan que las fotos se hicieron públicas de cómo se tuvieron que estar quitando todos los banners y todas las cosas que habían del casino. De hecho, esa fue en el área donde era el casino que se logró poner, adecuar para los pacientes. Y nosotros, cuando empezamos a utilizar ya, en ver en qué íbamos a utilizar este inmueble, de hecho todavía estaban todas las alfombras podridas, colillas de cigarros, o sea, todo eso estaba. En ningún momento se hizo nada. De hecho, las camillas no pasaban ni por los pasillos del ex hotel, las sillas de ruedas no pasaban por los marcos de las puertas. Sí, no había las adecuaciones. No habían las adecuaciones porque no era el espacio idóneo para hacerlo un hospital. Entonces, pues bueno, el presidente Bukele nos ha dado esa línea clara de cambiar el sistema de salud, de romper paradigmas, y entonces te topas en que encuentras las cosas y no es que vas a seguir gastando o comprar otro inmueble. Si hay que cuidar los recursos de los salvadoreños, de los derechohabientes, y ese inmueble se adquirió para algo. Entonces, de hecho, se había dicho y lo presupuestaron de que iban a gastar 13 millones en adecuación inicial de este centro, y nosotros hemos gastado 5.5 millones con la construcción de tres nuevos quirófanos, donde vamos a realizar cirugías de lunes a sábado de oftalmología, y se piensan realizar alrededor de 20 a 30 cirugías diarias. Aquí se va a centralizar entonces, doctora, indistintamente donde venga. Oftalmología. Ahí va a estar, y vamos a tener toda el área de procedimientos de oftalmología que actualmente está en el consultorio de especialidades. Vamos a tener la consulta de oftalmología y los quirófanos para oftalmólogos. Entonces, todo va a estar ahí. Si el médico tiene que ver a su paciente, lo ve en la consulta. Si tiene que operarlo, ahí mismo. Si tiene que verlo en la recuperación, ahí mismo. Y como son cirugías que se van de alta el mismo día, entonces ahí vamos a tener el área de recuperación y los pacientes se van a poder ir a su casa en el mismo día. Y si ya hay una necesidad de ingreso o es una cirugía más complicada, pues se realiza en el Hospital General. Ah, eso le iba a preguntar. ¿Qué pasa con Sacamil y con la... los quirófanos... Lo que dice que encontraron en el Hospital General. Estos quirófanos los vamos a seguir utilizando y pensamos hacer clínicas especializadas para ampliar el portafolio de cirugía plástica. Estamos hablando de eso con los coordinadores de cirugía y todo el equipo, para también empezar a optimizar todas las cirugías. Digamos, pensamos hacer la clínica de mano, por ejemplo, todos los pacientes que se tienen que operar de túnel del carpo o de algún quiste en la mano, se operarían. Eso estamos todavía definiéndolo, pero estos quirófanos sí van a ser utilizados. De hecho, el Policlínico Sacamil presta sus quirófanos a alrededor de 6 unidades médicas que
tienen los pacientes, pero no tienen sus quirófanos en los lugares, entonces ellos programan a los pacientes en un día específico, entonces esos quirófanos van a ser utilizados. Lo que pasa es que se les va a cambiar la vocación, entonces se van a utilizar, no es que los voy a pasar de bodega, no. Ajá. Eso no va a pasar, eso téngalo por seguro. Doctor, entonces todas estas personas que están pendientes de oftalmología deben de tener claro que a partir de que del próximo mes, en este centro de la Ceiba, es a donde se van a hacer las consultas y las operaciones. Todavía no tengo definida una fecha específica, estamos en finales de febrero, la primera semana de marzo más o menos, pero sí es en este primer trimestre. De hecho, el centro se encuentra ya casi que un 97-98%. Casi. La verdad ya son cosas muy pequeñas para que lo podamos inaugurar. Gracias a Dios ya están los aires acondicionados, que era lo que nos estaba atrasando porque se estaban importando. Y como les decía, se gastó menos de la mitad de lo que se había planificado y hasta con quirófanos de primer mundo. Y de verdad ustedes van a ver el nuevo IS reflejado en este centro. Tenemos muchas proyecciones, va a estar la primera clínica de detección temprana de cáncer, va a estar también la sede del grupo de cuidados paliativos, vamos a tener también aquí ortopedia, donde ya vamos a comenzar a trabajar, como les comento, con clínicas, por ejemplo, la clínica de cadera, la clínica de rodilla, la clínica de hombro. Porque entonces, eso lo tiene Atracatl, ¿no? Sí, lo tiene ortopedia, Atracatl, lo tiene Atracatl. Y operan actualmente en el Hospital General y en el Hospital Roma, pero les toca desplazarse desde la unidad médica Tlacat, que está la consulta. Ahora la Ceiba va a estar mucho más cerca del Hospital Roma para poder realizar los procedimientos quirúrgicos. Y también lo que queremos hacer al centralizar las clínicas es, por ejemplo, ahorita a mí me toca que me vea el doctor Jiménez. El doctor Jiménez, pero el doctor Jiménez está enfermo, pues como todo humanos nos enfermamos o algo pasa y no llega. Y él es de los que ve hombro. Entonces ahora va a estar la clínica de hombro. Entonces si hay un médico que no llega, el paciente va a la clínica de hombro y lo va a atender el que esté. O sea, ya no le van a reprogramar la cita. Eso es lo que hemos pensado ahorita con esas especialidades que más nos cuestan y que a veces se reprograman. Entonces traemos esta nueva forma en la que vamos a trabajar en el área de ortopedia. Además, ya saldamos mucha de la mora quirúrgica, ya estamos casi que arriba del 65-70% en la mora que heredamos 12,000 cirugías pendientes en el área de ortopedia. Solo en ortopedia, y entonces nos ha tocado ampliar un quirófano 24/7 en el Hospital General solo para procedimientos de ortopedia. Estamos operando también ortopedia de manera electiva en el Hospital Roma y también hemos ampliado un horario de uno de los quirófanos del Hospital General solo para prótesis de rodilla. Entonces hemos estado sacando la mora que tenemos, y en el mes de noviembre también ampliamos el resto de los 6 quirófanos del Hospital General para que tengan un horario no de 7 a 3, sino que de 7 a 7. Y este año, en febrero, marzo, estamos proyectando poderlos hacer todos 24/7. O sea, poder habilitar y sacarle esa mora a la población. Cuando el centro de todo es el salvadoreño, tú trabajas y haces todo por rendirles lo que ellos tanto se han merecido y se les ha negado. En términos generales, esa mora de cirugías, de operaciones, ¿cómo va? O sea, ¿cómo se va revirtiendo? Como es según la especialidad. ¿En qué porcentaje? Como les comentaba, en ortopedia, gracias a Dios, que era a donde teníamos la mayor mora quirúrgica, ya estamos casi completándola. De hecho, ahorita vamos al día con las consultas. Hemos hecho una clínica especial en Atlacat, donde hacemos una clínica de atención inmediata para poder ir viendo los pacientes que por la pandemia habían quedado rezagados o se les habían vencido los exámenes. De hecho, Doctor Ige en línea nos está ayudando para poder hacer esas reprogramaciones. Estamos llamando a los pacientes para poder actualizar sus datos y ver, porque había muchos pacientes que habían sido hasta mal referidos en el pasado, los habían referido a ortopedia cuando su problema era un problema reumatológico. Entonces estamos viendo todo eso y depurando esa gran lista que nos dejaron. El Doctor Is nos está ayudando en esto, y por eso también es que lanzamos una campaña de actualización de datos, porque nos hemos encontrado con que
más de 1,000 pacientes a los que les hablamos de ortopedia no eran los datos que tenemos en el, no están actualizados. En nuestra base de datos. Entonces, por eso también hemos lanzado una campaña de Actualízate. En nuestras redes lo pueden ver, para que por favor actualicen sus datos. Nosotros lo que queremos es poderles avisar de nuevos programas, nuevos proyectos. ¿Cómo actualizo mis datos, doctora? Ahorita lo podemos hacer a través de nuestro portal en línea. Ahí está el link para que podamos actualizar. Ajá. También lo podemos hacer a través de 127, esa es nuestra línea, en atención al usuario. Y ahí podemos actualizar todos estos datos para que podamos decirle a la población, para que la población sepa que nosotros queremos llegar a ellos. De hecho, va a ser muy importante que los datos estén actualizados, porque en el momento que inauguremos la Ceiba, si algo pasa, si por ejemplo usted tenía la consulta en Atlacate y nosotros le queremos avisar que la consulta va a ser en... Que ya no va a ser en Atlacate. Que va a ser en la Ceiba, le queremos avisar a través de atención al usuario, a través de un mensajito de texto, a través de una llamada telefónica. Por eso es que todo va a ser a través de nuestros canales oficiales. En ningún momento va a ser al azar y solo nos pasamos y la gente va a llegar a Tlacate y no va a saber que es su consulta. No, nosotros vamos a hacer varias semanas de comunicación. Me van a invitar aquí, le voy a poder decir a la población a partir de tal fecha su consulta va a ser en este lugar para que usted puedan... Usted venga corriendo para acá, ya usted ya lo sabe, doctor. Sí, yo corro. Y es que más que seguro, puedo correr. Y lo que pasa es que esto es para todos, ¿verdad? Yo insisto, el tema del Seguro Social es para todos. O sea, hay que llamar al 127 si quiero actualizar datos o me meto en la página web is.gov.sb. Sí. ¿Verdad? Es importante, entonces, un llamado a la gente que va a Tlacate para que actualice sus datos, doctora. Sí, en el tema de ortopedia es muy importante que todos los pacientes estén actualizando sus datos. De hecho, ahorita que estoy en entrevistas también, atención al usuario, sabe que debe de estar pendiente por cualquier llamada, queja, solicitud que recibamos en nuestras redes sociales para que puedan estar atentos. Y también Santa Tecla es importante que actualice datos, a Camil también, porque ahí hay oftalmología. Entonces, para que la población sepa por qué estamos pidiendo esta actualización de datos. Yo no le entendía cuando usted decía el doctor Is. Ajá. Pero ahorita que ya entré al sitio web, es el servicio de un doctor en línea. Exacto. ¿Verdad? Y así están haciendo consultas o atenciones también. Sí, de hecho, Doctoriz en línea fue una iniciativa que surgió en la pandemia para poder ayudar a aquellos pacientes que no podían desplazarse a un centro o tenían miedo para desplazarse y que tuvieran la atención. Fuimos el primer país de Centroamérica en lanzar la telemedicina. De hecho, llevamos... Bueno, el día de ayer hice una visita a Doctoriz y llevamos, si no me equivoco, casi 173,000 consultas desde que iniciamos Doctoriz. Y usted puede dar consulta a través del doctor. Ya he dado consulta a través de Doctoriz en línea. De repente... Porque aquí está chineando, mire el luz. Ah, eso fue... Y doble, ya viste, y doble. ¿Saben que esa foto fue porque el primer año que fuimos a celebrar el bebé de la Navidad era una parejita de gemelos? Entonces lo chineaban, pues entonces era... Me recuerdo que me dijeron, doctora, y si chinea los dos, y recordamos la primera foto que hicimos en el 2020, en 2021 sería ya. Y entonces ahí, no, esa fue todavía en el 2020, fue para la Navidad. Y esta es el primer bebé del primero de enero y las dos primeras bebés. 2023. Sí. Ajá. Saludos a Miss Miranda, dice. Excelente trabajo el de la doctora Mónica Ayala. Por lo menos hoy le va a subir el rating. Saludos, Miss Miranda. Gracias, Miss Miranda. Ok, es importante entonces... Yo estoy pensando en la gente que va, por ejemplo, a ortopedia, ya lo aclaramos, que se va a pasar la Ceiba. ¿Qué otras especialidades, doctora, van a estar en la Ceiba y que la población debe estar informada para conocer de este traslado? Vamos a tener también dermatología, en oftalmología, ortopedia,
vamos a tener, es muy importante que vamos a trasladar el área que está en el Hospital Médico Quirúrgico de Entrenamiento de la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria, que es donde se les enseña a los pacientes cómo se van a conectar a su diálisis. Tenemos un proyecto en el que les damos una máquina para que se puedan dializar en casa y puedan tener una vida lo más cercana a lo normal y puedan reincorporarse a sus trabajos y a su vida diaria y solo se dializan en casa. Entonces este entrenamiento lo vamos a tener ahí. Ya con esto estamos liberando también áreas del Hospital Médico Quirúrgico. El famoso MQ que vamos a empezar a construir este año, ya está todo. Bueno, y ya se están dando algunos trabajos, ¿verdad? De hecho, ampliamos y se está construyendo la nueva emergencia y área de máxima urgencia para que con esto vayamos restaurando el resto del hospital. Creemos que en marzo o abril nos van a entregar esa área para que la podamos inaugurar. Y a futuro, porque sí vamos a construir otro hospital médico quirúrgico, a futuro este sería la proyección y los planes o sueños son que este sea un centro nefro-oncológico. No es que lo voy a volver bodega o lo voy, sí es un hospital insignia, yo amo ese hospital, es bueno, mi es cuna. Ese hospital nació luego de los terremotos. Sí, de hecho era un hospital transitorio desde hace 35 años y sorpresa, sigue siendo el hospital médico quirúrgico después de 35 años. Uh-huh. Y la verdad, hay tanta deuda en la institución, se hubiera podido hacer tanto en el pasado para poder mejorar a los derechohabientes y ahora en poco tiempo estamos tratando de avanzar y estamos tratando de saldarle a la población todo lo que se le debe. En el tema de hemodiálisis hay muchos pacientes esperando cupos para poder hemodializarse y con mucho pues con mucha felicidad les puedo decir que vamos a aperturar 1.300 nuevos cupos en este Centro Especializado Integral, la CEIBA, cupos nuevos, no es que vamos a trasladar la hemodiálisis. Uh-huh. Esto es para saldar la deuda de retraso que usted dice de personas que necesitan hemodiálisis que no se les estaba teniendo. O que reciben menos hemodiálisis a la semana porque no hay un espacio. Ahora estos pacientes pueden tener la paz, que ya vamos a tener estos cupos nuevos y la atención va a ser de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Van a ser tres cupos al día para estar haciendo las hemodiálisis durante todo este tiempo. Ya estos pacientes van a ser pacientes que estaban en lista de espera o que estaban, como digo, con un cupo a la semana y a veces necesitan hasta dos o tres hemodiálisis, ahora las van a poder recibir acá. Doctora, recuerdo que la última vez que conversamos, de lo que más me llamó la atención es lo que usted dijo de que el Seguro Social tenía, o sea, que no estaba escaso de recursos, es decir, que habían recursos para hacer las cosas. Y hay un montón también de comentarios. Vamos a tratar de filtrar, ¿verdad? Y pasarle los comentarios a la doctora, pero... Ajá. Pero entonces sí no es que el Seguro Social tenga problemas económicos, pueden hacer todo este tipo de cosas con solvencia. Sí, sí las podemos realizar, como el presidente bien lo ha dicho, el dinero alcanza cuando no se roba. Y la verdad, cuando centras tus proyectos en los pacientes, pues claro que se puede realizar. El Seguro Social tiene uno de los presupuestos más grandes en salud, uno de los presupuestos más grandes de las autónomas y realmente el punto era que se centraba solo en proyectos de beneficio para terceros, no de beneficio para la población. Ahora sí toca realizar y hacer tanto que ahorita hemos, como les digo, teníamos que usar la CEIBA, no la íbamos a entregar como, mira, ahí está el ex-hotel Siesta, ahí ven que lo utilizás, sino que teníamos, ya se había pagado por este inmueble, ya tenía años de estar desocupado, entonces, Hay que ponerlo a trabajar. Doctora, ¿esto ha implicado contratación de nuevo personal médico, enfermería, etcétera, etcétera? Va a implicar aumento de la contratación de personal, sin embargo, vamos a también tener traslados de los centros, porque en el área de ortopedia, se trasladamos al personal de ortopedia, va a haber área de rehabilitación también ahí para estos pacientes que tienen sus cirugías y que de manera temprana puedan tener una rehabilitación, también, pero sí, va a haber apertura para contratación de personal. En la mayoría se puede trasladar, pero igual en los centros quedan los espacios para el personal de enfermería, el personal de laboratorio clínico y farmacia. Nosotros somos, de hecho, la administración que más ha contratado personal.
Hemos de recibir 16.500 empleados, ahorita tenemos 19.000 empleados. Hemos fortalecido para que el personal no esté saturado. Yo sé que falta que hacer porque yo estoy consciente, pero vamos por buen camino y en 2 años y medio hemos tratado de hacer maravillas con lo que tenemos. Y había que centrarte en qué hago primero. Sí, cabal, o sea, prioridades, sí, ¿verdad? Si tengo problemas en infraestructura, si tengo problemas en un personal que ha sido abandonado por tanto tiempo, un derechohabiente que ha sido maltratado, abandonado, porque el que tenga cupos largos, el que tenga esperas, eso es maltrato y se habían normalizado muchas conductas. Entonces, llegar y tratar de cambiarle el chip a 19.000 empleados que tienen que hacer las cosas por el paciente, que el paciente es lo primero, mejorar todo su cuadro de medicamentos. Que ya no se escuche, es que siempre ha sido así. Es que él fue así, yo se lo decía, es que el que fue así no quiere decir que vamos a seguir así. Y aparte que no es normal, o sea, el creer que es normal que espere, pues si ya vino que espere. O sea, porque yo de verdad, o sea, yo fui médico de ahí, yo escuchaba esas cosas. Con solvencia puedo decir que no las dije, pero sí, eso se normalizaba. Entonces, de verdad ha sido priorizar, ver en qué mejoramos para los pacientes. El tema del Seguro Social ha sido, no digo que, o sea, usted está diciendo esto está cambiando, pero era el tema de que las citas atrasadas, ¿verdad? Y la atención. Es como, había sido como lo normal, como lo, entre comillas, como dice la doctora, lo normal. No, y lo que más se quejaba el derechohabiente de maltrato. O la falta de medicamentos. Sí, o sea, por un lado, como tú decías, que no hay cupo para cita, o las citas muy atrasadas. Uh-huh. Por el otro lado, el maltrato. Por el otro lado, que no están todos los medicamentos. Por el otro lado, de las repente... Las infraestructuras. Exacto, que no se te... O los materiales, doctora. Los materiales para poder atender. Que atrasaban atender también cirugías y otro tipo de procedimientos. Entonces, llegar y ver todo esto ha sido difícil, pero sin embargo, pues para eso estamos, para trabajar, para era dejar... Era un tema de administración, doctora. Sí, porque, la verdad, sí. Porque el Seguro Social, o sea, quien dirige es un administrador de necesidades y recursos, ¿no? La verdad sí era un tema de administración. El director del seguro es el representante legal y el representante administrativo de la institución. Hay un consejo directivo quien es que aprueba todos los proyectos y es de ir trabajando con ellos de la mano, irles poco a poco convenciendo y enseñando que la institución está cambiando para que nos apoyen con los proyectos. El consejo está para aprobar aquellos proyectos que la administración presenta, pero si la administración no presentaba proyectos, ¿cómo se iban a realizar? Entonces era como más fácil arreglar compras, arreglar bases, todo tipo de cosas que se han dado en el pasado. Y hablando de compras, doctora, ¿cómo va? Tony lo mencionaba, el tema de los insumos, de medicamentos, porque pues siempre uno se encuentra con atraso, ¿verdad? Y que le dicen, mire, ese medicamento se ha terminado. Alguien que dice que no lo han podido operar porque no había maxilo. Este es sobre servicio. Es como un caso. Ajá, un caso de todos estos maxilofacial. Cabal. Se los vamos a pasar. Sí, por favor. Sí, por favor, porque así atención al usuario los contacta a todos, así que ya les di trabajo, chicos de Punto Seguro. No, y quería referirme a eso. Porque... Pero por favor, dennos sus datos bien, porque a veces solo ponen la queja, pero no nos dan un número de contacto, entonces para que por favor nos den el... Todo para que los podamos contactar. Nombre y número para poderlos contactar y poderles ayudar. Y a todos los oyentes que nos están mandando vía WhatsApp 7850-2060, tengan la seguridad de que... Nosotros... Tal vez no nos da chance para decirlo al aire, pero se los vamos a pasar. Los vamos a trasladar. Y yo quiero referirme a la atención que se está dando al usuario a través de las redes sociales, porque la doctora decía, ahí los tengo a todos pendientes, ¿verdad? Bessy Ríos nos escribió temprano cuando nosotros dimos a conocer, posteamos que usted iba a venir, y ahí está preguntando ya, y ya le contestó atención al usuario, ¿verdad? Bien, pidiendo, chicos. Pidiéndole los datos, ¿verdad? Por mensaje privado para contactarla y verificar su situación. O sea, lo que uno debe hacer, doctora, es, a ver, exponer su caso y atención al cliente debe, o atención al usuario, es la cuenta. Debe coordinar. Exacto. Coordinar para apoyarles, porque están, de hecho, saben que atención al usuario, Punto Seguro, yo todavía estoy ahí que si vamos a cambiar el nombre o no de esto, porque a los pobres chicos les habían puesto hasta Punto Inseguro, creo, y la verdad estaban para llevar papeles.
estaban para inscribir a gente en programas, y ellos, o sea, atención al usuario, está para atender toda la necesidad para guiarte, del usuario, para guiarte. Y entonces fue cuando empezamos a introducir tecnología, empezar a ver cómo estos chicos con tablets podían estarle ayudando para la cita, para la confirmación, y entonces vimos que esto fue funcionando, cambiamos el rol del ejecutivo de atención al usuario, que ahora está para atender a todo el usuario, para ayudar. A veces hay un montón de abuelitos que llegan solos, que les cuesta caminar, pues ellos los pueden ayudar, ellos lo saben. O sea, los pacientes muchas veces son mal orientados o son hasta mal referidos. A veces a mí me decían, es que dejan la cita para 6 meses, pero se refiere... Una cosa es referir al paciente de primera vez y otra cosa es una consulta de seguimiento. Entonces, si yo refiero a un paciente de primera vez, lo tengo que referir al centro de atención inmediata. Hemos creado CAI, así se llama, CAI, Centro de Atención Inmediata, en especialidades de todas las especialidades, CAI ortopedia, CAI cardiología, CAI nefrología. Entonces, si lo refiero, yo sé que es primera vez, va a entrar de manera diferente, y estamos tratando de que sean atendidos en menos de un mes la primera vez, porque se refiere a atención inmediata. Ya cuando es seguimiento, ya cuando tenemos un montón de conocernos y solo te estoy viendo dando tu seguimiento, dándote exámenes tanto tiempo, o solo dando tus medicamentos, sí te puedo ver cada 4, cada 6 meses, sí. Pero ese es el punto, que se refiere, y la persona que está agendando citas no sabe que es una primera vez y no va a leer la referencia, entonces cree que es un seguimiento y lo agenda en seguimiento. Ese ha sido uno de los problemas que tenemos. Entonces nosotros estamos ahí reeducando a los médicos de los periféricos, diciéndoles, refiere a los pacientes si es primera vez al centro de atención inmediata, y si no, cualquier cosa, por favor, hablen al 127 con atención al usuario, que nosotros estamos viendo de verdad la manera de cómo resolver a los pacientes. La automatización de los procesos y la introducción de la tecnología ha sido importante. En el mes de agosto lanzamos en el consultorio de especialidades los kioscos para confirmación de cita. Eso son, están preguntando, kioscos electrónicos. Sí, y con esto hemos logrado reducir hasta 4 horas los procesos en el consultorio de especialidades. ¿Cómo funcionan? ¿Y qué objetivo tienen? Vaya, lo que hacemos con esto es reducir procesos y evitamos procesos que se duplicaban o triplicaban a la hora de la consulta. O sea, un día nos tocó irnos así, vaya, seamos un paciente, agarremos. Y desde que antes tocaba ir a recepción, que recepción lo mandara... la recepción central, la inicial, lo mandara a la recepción del piso donde le iba a dar la consulta para confirmar la cita, que ir a traer su expediente. O sea, solo en eso... De ahí ya lleva dos recepciones. Yo me pongo a pensar, mi papá, con 80 y pico de años, cómo solo iba a ir en todo ese proceso. ¿Cuánto se iba a tardar? Más de una hora. Solo en ir, o sea... No es que podemos en el corre-corre ir, o sea, hay muchos pacientes que tienen necesidades especiales o acompañamiento. Entonces, solo en ese proceso habíamos verificado que se tardaban hasta 2 horas los pacientes entre ir en 2 recepciones, ir al archivo y todo, buscar su expediente. Entonces, con este proceso ahora... los ejecutivos de atención al usuario están cerca de los kioscos. Usted llega, tiene su cita, introduce el DUI en la máquina y este le confirma su cita en la agenda electrónica, porque todo se ha enlazado. Entonces se verifica, la agenda electrónica le dice, de hecho ya se tiene que presentar solo 15 minutos antes, no es como antes que hacían... La cita era a las 10, pero todos los señores estaban desde las 6 de la mañana esperando, porque si no, no pasaban. Y si llegaba tarde, ya no lo atendían. Ahora le dicen a uno media hora antes. Entonces, sí, ya con el DUI introduce el kiosco, la máquina confirma su cita y le dice, diríjase a tal piso. Hemos puesto... ¿Rampas? No. En el consultorio de especialidades, eso es en el tercer nivel, hemos puesto guías de colores para guiar hacia dónde va, porque hasta le dice, siga la línea amarilla o va a tal piso. Entonces el paciente llega, ahora la enfermera en ese piso le recepciona, le toma sus signos vitales, que antes la enfermera no lo podía hacer porque tenía que andar corriendo con todos los expedientes para colocar a los pacientes y estar gritando, a ver, don Pedro López, y si no escuchaban,
Y entonces todos lo vivimos. Ajá. Y yo fui paciente en consultorio de especialidades también, y era estar gritando, don Juan Pérez. Y entonces, fórmense todos aquí, y sí, me van a seguir y los voy a sentar acá. Y eso ya no se da ahora. Ahora se le toma, la enfermera, ahora le tocaba antes eso a la enfermera, ahora toma sus signos vitales, abre el expediente electrónico del paciente, pone ahí su peso, su talla, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, y entonces le dice al paciente, venga, se va a colocar en tal lugar, y ya lo dirige, los pacientes están esperando, el médico lo llama ya sin papeles, sin estar con el expediente gritando desde la puerta, que entre Juan López. No, ya entra el paciente, le da la consulta, todo a través del expediente electrónico, y solo le dice que ya en el mismo lugar donde se le recepcionó en el piso a la entrada, le van a dar sus recetas y sus confirmaciones de citas. Y ya el médico no está a sellar y sellar aquel puño de recetas, uh-huh, porque hasta aparte que si hacíamos una cuarta receta, teníamos que ponerle atrás una justificación, estar llenando el censo. O sea, el médico, entre estar llenando tanta cosa, ¿no ves que es una gran libreta? Un gran, ajá, legajo, y le tocaba dárselo a la enfermera, y la enfermera con aquel montón de pedacitos de papel carbón tratando de llenar, y ¿qué le decía uno? Hasta a mí me lo dijeron, ahí déjelo. Y era como uno tratando de ver, pero mire, ahí déjelo. Déjelo ahí. Ya le voy a llamar. Y ya eso ya no pasa, perdón. Y ahora, solo para terminar el proceso, la enfermera le dice, acá están sus citas, y vaya a la ventanilla tal, que ahí le van a dar su medicamento. Ya la gente no tiene que hacer cola para dejar la receta y después que le llamen. Eso me iba a preguntar, en farmacia entonces ya no va uno a dejar la receta. No, ya uno te dicen en la ventanilla 8, te van a dar tu medicamento. Llegas, te sientas. Diana Verónica. Y ya llega Diana Verónica y le dicen, acá está. Y en ningún momento antes era la cola para dejar la receta. Y de ahí, siéntese. Eso también estamos tratando de cambiar esa amabilidad. Doctora, y entonces este kiosco electrónico, que es la base de todo, de acuerdo a lo que usted nos está explicando, ya está en todas las unidades médicas, hospitales, ¿dónde está funcionando ya? El kiosco electrónico, porque también está preguntando aquí Cristina Arias, los datos de ella, ¿cómo van a estar cómo ingresan al expediente electrónico? ¿Cuál es el primer...? La implementación del expediente. ¿Debo de acercarme a LIS para realizar ese trámite, dice, para implementar el expediente electrónico? Momento. El expediente electrónico actualmente lo tenemos en las emergencias de nuestros centros, lo tenemos y lo estamos introduciendo al resto de centros. O sea, esto es un proceso. Yo heredé software y hardware del año 1900 ayer, ¿verdad? Entonces sí me ha costado, porque de verdad todo tenía más de 20 años y todos sabemos, si hasta el teléfono después de 2 años ya la batería no nos dura, ya se apaga o ya no funciona, entonces igual es toda la tecnología. Uh-huh. Y imagínense un hospital o un centro de salud como un monstruo como Elis trabajando con tecnología del año 1995. Con Windows 7. Yo creo que ni es el, no sé, 95, ya ni sé cuál sería el que tenía, pero de verdad todo sumamente obsoleto. Entonces nos está tocando modernizar todo esto, migrar a otras plataformas. Ya migramos la primera parte de todo el sistema administrativo a la nube. O sea, y ahora ya, antes era que si, de hecho me acuerdo que alguien me dijo, si desconectas esta máquina, ya no sientes si la conectas en otro lugar y perdiste todo. En las torres de datos que tenemos, y de hecho yo me reí, decía, de verdad, si él lo desconecto ya no va a funcionar en otro lugar, literal, me dicen. O sea, son cosas demasiado viejas, obsoletas. Entonces está tocando cambiar todo eso. Este año planificamos ir 1 o 2 centros por mes. La confirmación de cita la tenemos en el consultorio de especialidades y en el policlínico Sacamil. Uh-huh. El 30 o 31 de enero vamos a inaugurarlo en el hospital de oncología. Esta es primicia, solo ustedes saben que en esa fecha lo vamos a inaugurar. Estamos preguntando hasta qué. Tenemos 15 minutos todavía. Tenemos hasta las 9:15. ¿Puedo? Hablo más rápido. Sí puedo, no se preocupe. Perdón, que estamos consultando. Con la doctora hay que hacer 2 horas de programa, solo con ella, ¿verdad? Sí, o 2 veces al mes. Tipo, seguido. Agendemos. Consulta de seguimiento. Sí, tipo CAI. CAI, hay que ir al CAI. Atención inmediata. Sí. Eso me llega.
Entonces, ¿qué decía Oncología? ¿Cuál era la exclusiva? Ajá, que lo acaba de decir. Que 30 o 31 de enero vamos a inaugurar los kioscos de confirmación de cita para automatizar todo el proceso en oncología, para la consulta del dolor, la consulta de hematología, la consulta de alergias, la consulta de oncología clínica, que es todo lo que vemos en el área de oncología. Con esto pensamos cero papel. Y ya no andar cargando ese montón de expedientes y las enfermeras llenando este montón de cosas, ya van a ver la diferencia. De hecho, hemos visto pacientes que antes estaban hasta 6 horas en especialidades, ahora salen en 50 minutos a 2 horas. O sea que oncología... ¿Cómo introducir la tecnología en los centros? Oncología va a ser en la consulta. Ajá. En la consulta, que los pacientes que van a oncología saben que ahí tenemos varios consultorios, entonces vamos a pasar a esta automatización. Eso también lo vengo viendo por las largas colas y por lo que para la toma de exámenes de laboratorio en oncología. Entonces esto también va a ayudar a automatizar este proceso y que podamos ir mejorando, ya con eso también, como se confirma, también ya los pacientes pueden ir teniendo la tranquilidad de los horarios a los que llegan, que es lo que a veces pasa, que todos tienen la cita a las 10, pero todos llegan a las 6 de la mañana, porque como está la costumbre, los salvadoreños no tienen la culpa, nos hemos acostumbrado a que si no llegamos primero, no se nos daba, y ahora estamos readecuando y ordenando todos estos procesos. En febrero pensamos abrir los kioscos en la Unidad Médica Soyapango, dependiendo si inauguramos la Ceiba, también estaba totalmente automatizada y cero papel, y también traemos Santa Tecla y la Unidad Médica Santana entre los lugares que queremos hacer en los primeros 4 meses del año. Aquí pide el número terminación 8269, Will, le pide a la doctora que haga eso, que el ejercicio de ser como paciente. En el hospital general. Hospital en especialidades. ¿En dónde? ¿Especialidades o general? Él se refiere a un proceso de cirugía en especialidades, ¿verdad? Pero que le dejaron una resonancia, que le dijeron que regrese a los 5 días para la autorización de la resonancia. Para la autorización tiene que regresar 5 días después. Y pregunta por qué no se la dan en el momento. ¿Y eso hace cuánto fue? Porque eso, desde que hicimos toda la automatización... Y que la lectura de la resonancia tardaría 40 días en leerla. Que nos deje los números del paciente, y gracias por reportarnos, porque eso lo vamos a ver ahora con el director de especialidades. Ellos saben que los pacientes no los podemos estar haciendo que lleguen múltiples veces. Yo se los he dicho, saben que al reunirse con el personal, porque yo sí me he reunido, como estamos en este proceso de humanización, yo lo he tomado como una batuta y un estándar, vea, de reunirme con los vigilantes, reunirme con el personal de limpieza, reunirme con las recepcionistas, con trabajo social, con enfermería, con médicos, para hacerles ver la importancia de este tema. O sea, nosotros somos servidores, y a los centros de atención no llega la gente. Yo les digo, ¿y ustedes creen que la gente llega a ver el techo? O la gente llega a ver, es que quiero ver cómo son los kioscos, o quiero ver qué hay de nuevo. La gente llega porque lleva dolor, la gente llega porque está enferma. Entonces estamos tratando ante personas con dolor. O sea, no es que estamos tratando ante personas que llegan al salón de belleza, ¿verdad? Y que van felices y que se quieren hacer algo. Entonces, y que tienen todo el tiempo del mundo. La atención al usuario, o sea, debe de ser diferente. Ese es el punto, entender a qué usuario estamos atendiendo. Entonces, eso es parte de la humanización, de los pilares en los que les estamos enseñando, de quitar la normalización de las cosas. Entonces, de hecho, con trabajo social, me recuerdo que ellas me decían, porque yo les decía, ustedes están en las top 10 de las más quejadas, les digo, o sea, en las que más se quejan por el trato, y a la hora de hablar con ellos también me decían varias realidades, y entonces después sentar a los directores y decirles, vaya, ¿por qué hacen que los pacientes vengan una u otra vez? O sea, los pacientes no, o sea, para nosotros, o sea, es una revisión de proceso, doctora, están en una revisión de proceso. Pero toca estar continuamente, y de verdad es meterte de cabeza en la institución, porque si no, no la cambias. O sea, yo les digo, o sea, si ya te pasa factura, o sea, si ya cansa el dormir y no dormir, el pasar pensando en qué hacer, en el que quieres hacer las cosas, y se traduce en que por uno en el proceso que lo haga mal, la culpable es la directora del seguro, vea. Y entonces de verdad cuesta, pero... No, me imagino. Pero lo estamos haciendo, o sea, estamos tratando, yo sé,
sé que no estamos donde tenemos que estar, pero yo que nací ahí, no es que nací en la Primera de Mayo, yo que nací como especialista en el Seguro Social, de verdad sé que ha cambiado. Y sé que va por buen camino, y como yo le digo a mi equipo, tiempo es lo que necesitamos y no tenemos. Entonces, hacer las cosas siempre. De hecho, yo soy sobreviviente de cáncer, de tiroides. Bueno, hasta un cáncer pasé en medio de todo esto y en ningún momento me vieron cabizbaja o me vieron... Yo sé, nadie se dio cuenta, la gente lo sabe porque yo lo cuento, porque digo que tengo esta cicatriz de amor en mi cuello. Pero realmente, pues yo le agradezco a Dios hasta haber pasado esto en medio de la institución, porque me enseñó, yo se lo decía a mi equipo, piensa como que tienes cáncer, que... Para uno cáncer, y yo lo digo, para mí fue una... Se me cayó el techo encima cuando me dijeron, o sea, de hecho, cuando recibí el resultado de la biopsia, fue como que solo me senté. Ups. Ajá. Me senté y seguí dando consulta. Y seguí mi vida normal y de ahí fui en la noche a llorar a casa y ver qué hacía. Pero de verdad es, te enseña, a mí sí me enseñó que es no tener tiempo. Y de hecho decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con mi vida? O sea, de verdad, cuando uno, yo entiendo a los pacientes, cuando les dicen tienes cáncer, no es que te digan es que tienes gripe, es que tienes colitis, o sea, cáncer. O sea, que la connotación de esto y decir, ya no tengo tiempo, se me acabó. O sea, uno piensa automáticamente, yo lo pensé. O sea, yo lo digo como una paciente, cáncer, muerte. O sea, yo así lo pensé. Uno así lo piensa. De hecho, era como preparar quién va a hacer las cosas, casi que dejando, o sea, de verdad, yo estaba casi que comentando no le dije ni a mi mamá ni a mi papá, o sea, fui a cirugía sin que supieran. Y hacía herencia, doctora. Encomendando las deudas y la chuchita. Yo rescato perritos y de hecho, bien me acuerdo que eso fue lo que le dije a alguien, si me pasa algo, por favor, pagas la cuenta de la veterinaria que debo, porque de verdad son las cosas que uno, cuando algo le pasa, empieza a pensar y saben que yo todavía para planificar mi cirugía, planifiqué cómo iba a caminar el Seguro Social unos meses. Y nadie sabía. De hecho, ahí le tiré a mi equipo la bomba, como cuando me decían, pero es que esto hay que hacer no sé qué. Y esto, y la rueda IS, yo les digo esto, es que la rueda IS, no se metan a la rueda IS. Tienen que estar de fuera para hacer las cosas diferentes. Porque aquí los procesos, esos procesos burócratas son... No lo podemos seguir, o sea, tenemos que hacer las cosas nuevas. ¿Cómo esperas resultados buenos haciendo lo mismo? Haciendo lo mismo. Doctora, ha circulado información sobre médicos especialistas que no quieren, aparentemente no quieren continuar dando los servicios en el Seguro Social, que hay fuga de especialistas. ¿Cuál es la situación sobre este tema? Sí, ha habido, y esto es, uno es mundial. Y de hecho nosotros en las reuniones que tenemos con directores de seguros sociales de todos los países, todos tenemos los mismos problemas, todos. Entonces, ¿qué hacer? La pandemia también agudizó mucho esto porque ya muchos médicos ya no querían, tenían miedo por su edad o seguir o algún problema de salud, seguir atendiendo. Entonces, esto se ve todos los años que hay médicos que se van. Pero sin embargo, algo que sí acentuó en el Seguro Social y que yo lo digo en todas las entrevistas y lo puedo decir, es que en el año 2015-2016, si no mal recuerdo, la administración que estaba tenía que hacer un ahorro institucional. En esos tiempos del nombre que usted dijo y por ahí, en esos ahorros institucionales, pero no fue el que no hizo, pero yo no lo puedo decir, en esos ahorros institucionales, recortaron todas las plazas de formación de especialistas. El Seguro Social es un hospital-escuela donde formo múltiples especialidades y donde actualmente tenemos 379 residentes formándose en todas las especialidades y subespecialidades. Aparte que estamos reiniciando los programas, si algo no hay aquí, pues, y alguien no quiere estudiar, el Seguro Social está dando la beca y lo manda al extranjero para poderlo traer y que esto sirva para el país. Pues un ahorro institucional de aquellos años fue, formemos menos médicos y suspendamos los programas de formación en el extranjero. ¿Para gastar menos? Pues, no sé, en la pandemia se vio agudizado. Cuando yo entré como internista, porque yo me formé en el Seguro Social, recuerdo que entramos 24 médicos y
sí, sé que en el camino se quedan 2, 3, pero al final salíamos cada año 20 internistas. Y ellos lo que hicieron fue reducir a 6. Se vio la falta de internistas en la pandemia. En la pandemia. Y como tardamos 3 años en formarnos, se vio exactamente esa brecha. De que los 2, 3 años anteriores a que se iniciara la pandemia, ya no habían cirujanos generales, ya no habían intensivistas, ya no habían internistas formándose. Y habiendo tanto médico general con la necesidad de poder formarse y que a veces les toca hasta ejercer de otra cosa, en la visita médica, en farmacias, porque no estaban esas oportunidades, pues las cerraron. Desde que el gobierno del presidente Bukele llegó, eso sí fue una apuesta, y después de tener alrededor de como 100 residentes, ahora tenemos 379, 380 formándose, y eso ya este año comienzan a salir todos los especialistas con mayor cantidad, y esto va a llegar y a renovar. Esa rueda continúa. Y esto va a llegar a renovar todos estos médicos que se están yendo. También hay muchos médicos que también ya cumplen la edad y que siguen ahí porque no hay quien los renueve. Entonces ya esto es lo que estamos haciendo en esta formación médica continua, apostando a la educación, apostando en todos estos médicos que se están formando, y con eso estamos esperando paliar un poco, y de hecho estamos contratando hasta el doble de lo que se va. Entonces, no es que caigamos en un bache, sino que obviamente se va a médicos, pero estamos contratando y formando más. O sea, hay un cambio generacional, y dentro de ese cambio generacional hay nueva formación también. Exacto, y el mayor problema está en los especialistas y los subespecialistas, porque tardan de 3 a 6 años en formarse, pero sin el pasado no hubieran cerrado ese chorrito, ahorita tendríamos ¿cuántos especialistas y subespecialistas? Pero pues ahora, pues yo sé que estas cosas son tiempo. Porque yo ya les dije, tarda 3 años un internista, un cirujano, un ginecólogo, un pediatra. Ahora ya estamos en el 3er año en que se van a empezar a... Ya se empezaron a graduar más médicos, que recién ingresó el presidente Bukele, fue de las primeras gestiones que se hizo. Y yo sé que esto se va a ir viendo con el tiempo. Doctora, ¿y los salarios? Los salarios, de hecho, desde que llegamos hicimos una reclasificación del personal, hicimos un ordenamiento y un estudio que se hizo a nivel de toda Centroamérica, en el cual vimos lo que ganaba en todos los seguros sociales, tanto médicos como enfermeras, y se hizo esta reclasificación. De hecho, habían licenciados en laboratorio clínico, en radiología, en anestesiología, en trabajo social, los psicólogos que eran considerados técnicos, y su carnet decía técnico en psicología, cuando ellos eran licenciados en psicología o licenciados en anestesiología. Entonces ya se les dignificó y pasaron a dejar de ser técnicos, que por ejemplo tenían una plaza como de $400-500, a ya ser licenciados en lo que les correspondía, y ya pasaron a tener una plaza como de 970 y tantos, para ponerles un ejemplo, porque era lo que en el resto de seguros sociales de Latinoamérica se ganaba. Entonces ya con esta reclasificación se logró dignificar al personal, y estamos luchando por poco a poco ir mejorando estas condiciones salariales. También algo muy importante es que los centros están clasificados según niveles de atención, entonces estamos también ahorita en ese reordenamiento de cómo pones un primero, un segundo, un tercer nivel, porque también así son los salarios dependiendo de las áreas donde está. Pero ahí es lo que les digo, es tanto que hacer que vamos. Y son las 9:13. Quiero saludar a Vladimir Martínez, Nancita Guillén de Ábalos, Edmi Guzmán, Guillermo Valdés, Héctor Ramírez. Quedan los comentarios en la transmisión de Facebook Live, por favor, porque ahí hay varios casos que están, okay. ¿Verdad? Caro Carrera, pues sí, cada uno tiene sus problemas, necesidades. O sea, usted lo ha dicho, doctora, usted dice, yo sé que la experiencia tiene que cambiar. La experiencia de utilizar los servicios del Seguro Social. Exacto. Lo estamos cambiando. Pero obviamente hay problemas, ¿verdad? Entonces han caído una cantidad. Hasta del parqueo ahí. Sí, estacionamiento. Ya veo de dónde saco parqueo. Eso de verdad cuesta. Lo que usted decía. Tremendo, sí. Lo que usted decía, ni el saludo le contestan, dicen aquí uno. A veces, pero. Y ahí
Y ahí hay felicitaciones también. Claro, y hay mucha gente que dice que, uh-huh, que han ido y han sentido los cambios, ¿verdad? Es más, aquí nos comparten que el nuevo ticket que dan, a donde está lo de las confirmación de la comprobante de medicamentos y prescritos. Chica compañera, ajá, todavía te llevamos leo ahí. ¿Cómo hiciste? Ay, yo que actualizo los anteojos. Le dio zoom. Actualizo los anteojos, compañero. Es el nuevo ticket que decía, sí, decía la doctora. Doctora, nosotros vamos a trasladar, ya vamos a ver, sí, a qué número, sí, a qué número nos da para trasladar todas las inquietudes que nos han enviado a través de nuestro número de WhatsApp. Y por eso decía que deberíamos de tener a la doctora unas 3 horas contestando todas estas inquietudes. Pero las vamos a trasladar. Se anima a regresar pronto, ¿verdad? Sí, sí. Ya nos dijo que vienen nuevos anuncios y que aquí lo quiere hacer. Sí, 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 con todo gusto. Va. Cuando ya tenga la fecha de la ceiba, prometo venir acá. Ustedes son los primeros que saben la fecha del kiosco de oncología. Ajá. 30 de enero. Corre, 30 o 31 de enero. Estamos viendo solo en oncología. En oncología. Ajá. Para... Así que ya saben que ese día vamos a iniciar todo el proceso de automatización. No se vamos a olvidar, vamos a estar pendientes. Sí, vamos a estar pendientes. Es más, ahí vamos sí a puedo, hacer... vengo ese día, vale. Eso le iba a decir, y por qué pues no sí se viene tempranito, pues, y viene... En el corre, antes de irse a inaugurar los servicios, ¿verdad? O a lanzar los servicios. Los kioscos generalmente los inauguramos por la tarde para que el proceso de consulta de toda la mañana no lo interrumpamos. Uh-huh. Pero yo les digo, cuadramos y vengo... A las 7 de la mañana. Corriendo. Sí, a las 7 de la mañana se vienen para acá. Insisto, de esta información tenemos que manejarla todas porque todos usamos el Seguro Social, ¿verdad? Y actualízate, por favor. Muy bien. 127. Al 127, pero también tenemos un link que ya se los vamos a dejar. Actualízate.gis.gov.sb para que podamos actualizar nuestros datos. De verdad, no es que les vamos a estar mandando anuncios de ventas o cosas. De verdad, lo que queremos es... pues ya lo han mandado. Que sí, vea que uno no da el teléfono porque es que me van a estar cayendo mensajes. Sí. Pero por favor, lo que queremos es acercarnos hacia ustedes, poderles decir anuncios importantes. De hecho, hemos lanzado un proyecto para esterilización masculina. Vaya. Vaya, señores. Ya, ¿quién se apunta de sus datos y le hablamos? Yo se los he dicho porque yo he visto esos anuncios de la vasectomía, y es gratis. Aquí pasa diciendo Diana Verónica. Sí, yo les digo que sí se haga la... Es que muchos niños ahí. Muchos niños ahí solitos, ¿no? Sí. Pero quisiéramos, póngale, si tenemos acceso y sabemos la población masculina y de pues tal edad, le podemos estar mandando anuncios si quiere, se puede hacer su vasectomía, tenemos varios lugares donde lo estamos haciendo porque hemos aperturado, ya no me quedó chance para decir todo eso, pero en la unidad médica 15 de septiembre también era la mesa quirúrgica, tenía hasta una tabla donde hacían comedor y fiestas y cosas, y ahora es un quirófano donde sí, en serio, hasta los cumpleaños se celebraban ahí, de verdad. ¿En serio? O sea, era bodega, era uso múltiple, era de todo. En el día hacemos cirugía, en la tarde. No, se usaba de quirófano, totalmente inutilizado. No, tampoco. Pero estaba completamente inutilizado y lo lanzamos, creo que en el mes de octubre o noviembre. Ay, disculpen el Alzheimer juvenil, pero no recuerdo octubre o noviembre. Dice. Ya está vieja. Doctora, gracias por la visita. Y gracias por compartir también eso tan personal que nos contó, ¿verdad? Que es, espero que ya esté ya. Sí, ya estoy bien, ya. Pero de verdad eso yo le digo a la gente, solo así te cambia esa rapidez para hacer las cosas porque y te hace comprender más. Y ahí yo de verdad después de salir de esto prometí hacer la clínica de detección temprana de cáncer y pasar en la Ceiba, a donde vamos a tener hasta todo otro flujo para poder hacer los exámenes y todo. De verdad, estamos trabajando. Eso es lo que quiero que la población sepa. No estamos donde queremos, pero vamos por buen camino, cumpliendo lo que el presidente nos ha pedido, y vamos a heredar un nuevo IS. Saludos a la gente de oncología que está haciendo un muy buen trabajo. Yo lo digo con conocimiento de causa. Gracias, gracias, doctora. Ya vino el desayuno de San Martín. Ahí está para que usted se lo pueda llevar también. Gracias, gracias. Vienen unos huevos benedictinos con prosciutto y arúgula. Esa es una de las cosas, pero ya les vamos a contar. Antes, ponga atención a lo siguiente. Atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.